Oigan, pues vamos a seguir con la información y déjenme les digo que la actriz Gretel Valdés se sinceró sobre su lucha en contra del cáncer, el cual le fue detectado en el 2018 y que ahora amenaza con extenderse por su cuerpo, por lo que se vería orillada a perder parte de su dedo con tal de evitarlo. Es una palabra muy fuerte. Es una palabra muy fuerte. Hasta yo dije, ay, Dios mío, pobre de mí. Es muy fuerte, no se asusten. Sí, sin duda, pues sí, es un proceso que me van a hacer. Sí, me tienen que cortar parte de mi dedo. Todo va a estar bien. Esto es un proceso que apareció hace casi 5 años. Hace 5 años era un cáncer. Hoy por hoy no es cáncer, porque muchas personas se han acercado a mí. Agradezco muchísimo, no tengo cáncer, ya no es, ahorita lo que me van a quitar no es un cáncer. Hace 5 años lo fue, me lo quitaron, me lo radicaron, me hicieron un injerto. Pero ahorita es una verruga, que es un virus que efectivamente si no lo quitamos transmuta. ¿Me entiendes? Transmutaría si no me lo quitara, pero lo voy a quitar. La semana que entra, entro a cirugía. Les pido que recen mucho por mí. Ahorita estoy tratando de estar tranquila, de mantenerme en casa, de cuidarme, porque obviamente no me puedo arriesgar a contagiarme de este virus que está tan fuerte, para poder llegar sana a quirófano. Y estoy de la mano de mi doctora Patricia Restrepo, que me va a ayudar para arrancar y entrar al quirófano. Pues bien, porque obviamente pues todo es un proceso el que voy a llevar, no nada más después de la cirugía, sino digo, después de la cirugía vienen varios procesos que tengo que seguir, quimios, cosas que ya les contaré, que después de la cirugía les prometo que les voy a hacer toda una reseña de cómo me fue en la cirugía, en qué paso estoy, cómo estoy, pero voy a estar bien, voy a estar muy bien. Gracias por sus oraciones. Gracias, porque sí, de repente uno se siente un poco solita. Y los afectos de cariño que me han hecho llegar ustedes, tanto mis amigos que me escriben, que se alarmaron un poquito de todo esto, pero voy a estar bien. Se va a erradicar todo eso y vamos a dejarlo al pasado. Y estoy en muy buenas manos y nada, a cuidar. Ahorita estoy cuidando más que nunca mi alimentación. Creo que la base de la salud 100% es la alimentación. Ay, es muy fuerte de repente como lo exponen algunos medios. No es así, o sea, digo, sí es, sí, va a desaparecer una parte de mi dedo, pero tengo un gran cirujano que va a hacer ahí algo espectacular y va a quedar padrísimo y va a quedar muy bien. Pero lo más importante es pues radicar esta verruga que si no la quitamos, pues obviamente pues podría pasar otra vez a como fue la primera vez. Récenme un Padre Nuestro, pónganme una veladora. Y la verdad es que sí me da un poco de miedo entrar a los quirófanos, no me gusta, pero bueno, es parte, todo va a estar bien. Y yo también los quiero. Gracias, Alma. Gracias, Losis. Gracias a todos los que están conectados. Muchas gracias. Gretel Hermoso, todo nuestro cariño, apoyo y tienes a tu familia. Y sabes que escuchaba algo que decía, cómo algunos medios de comunicación lo manejan. Es perfecto que lo escuchemos de su propia voz, en verdad. Lo que está pasando, sus planes, cómo se siente, y ahí está. No hay más, en verdad. Mandarle todo, mira, el amor. Yo en ocasiones sí critico a algunos medios de comunicación. Pero creo que en esta ocasión ha sido, o sea, lo de ella es demasiado fuerte. Lo que se ponga va a ser complicado. O sea, es, le cortan un dedo o le amputan un dedo. Finalmente es súper fuerte el cortar o el amputar un dedo. O sea, son tres palabras que juntas son demoledoras y por separado también. Cortar un dedo, amputar un dedo y cáncer.
inmediatamente, o sea, no hay manera de ponerlo bonito, rosa. Le mandamos un abrazo muy solidario, lleno de respeto, de buenas vibras, y una oración levantamos a Dios. Sabemos que no la está pasando bien, y con esta pandemia casi nadie la está pasando bien, porque ella habla de soledad. Hay que recordar que ella se casa y la persona con la que se casa tiene un problema en Suiza con la justicia, que tiene que regresar, es decir, está sin pareja, después de eso está enferma, y luego con esta distancia social que tenemos que tener, muchos de nuestros cercanos o no pueden vernos porque están confinados, o estamos confinados nosotros, o están enfermos. Muchos de ellos también se han muerto. Eso es una realidad tremenda que estamos viviendo, no es poca cosa. Te abrazamos, Gretel. Así es, Gretel, al hacer este en vivo, pues obviamente comparte y también pide tranquilidad para que no se alborote más las cosas. Y sí es muy fuerte lo que decías, Gus, que es cortar, amputar y cáncer, pero cuando te dicen son esas tres cosas y es un pedazo de tu cuerpo y en beneficio vas a obtener vida, creo que muchas mujeres, por ejemplo, claro, las mujeres que tienen que perder un seno de repente, pues optan por eso porque es vida. Y al final la vida... Claro. Es creo que más valiosa. Tal vez es muy fácil decirlo desde esta trinchera, pero creo que es la mejor manera de tratar de ser un poco empático con la situación, sí, tratar de entender y aplaudirle, de echarle ánimos que va a salir adelante y va a ser un gran ejemplo para los demás.